Bueno, nosotros venimos trabajando como sitio agroindustrial ya hace 17 años. Entonces, trabajamos con las pequeñas y microempresas agroindustriales acá en la región Ica. Y como parte del trabajo que realizábamos con ellos, pudimos identificar algunas brechas en temas de calidad, productividad, en temas medioambientales. Y vimos en el proyecto de extensionismo una oportunidad para poder ayudar a estas empresas. De esta manera van a ser más competitivas, van a poder ser, acceder a nuevos mercados y por lo tanto obtener mejores precios para sus productos. Nosotros hemos brindado asesorías personalizadas. Hemos brindado soluciones tecnológicas a las empresas basadas en la implementación de normativas. Nosotros como CITE estamos no solamente brindando esos servicios, sino también nosotros mismos estamos apostando por la calidad. Se consideró importante que en el proyecto de extensionismo tecnológico se considere un componente ligado específicamente al tema de la mejora de la productividad, o sea, el de la aplicación de herramientas a las empresas manufactureras, agroindustriales, alimentarias, para que puedan elevar su competitividad mediante la mejora de la productividad y la eficiencia operativa de sus procesos industriales. El componente ambiental que ha impulsado el CITE no solamente nos va a ayudar a adecuarnos a la legislación, sino a minimizar los impactos y hacer que nuestras actividades sean sostenibles en el tiempo. No solamente por el bienestar de nuestra región, sino porque también va a ser un requisito ya para que sigamos exportando, como ICA es la tercera región agroexportadora, para que continúe, ¿no? Cuando en abril de 2016 nos invitaron del CITE Agroindustrial a participar de este proyecto de extensionismo, nosotros dijimos que sí, porque si bien es cierto, ya teníamos algunas prácticas como buenas prácticas de manufactura, teníamos trazabilidad y otras cosas, sentíamos que nos faltaba algo. Y ese algo era una certificación. Y cuando nos dijeron HACCP, dijimos sí, apostamos por ello. Y nos sentimos tranquilos de haberlo logrado, dado que nuestro producto tiene un reconocimiento más, que es la inocuidad. Es un atributo que sabemos que nos da valor como pisco, los que sumados a la calidad hacen de nuestros piscos tres generaciones un pisco mejor y de calidad. Nosotros somos una empresa dedicada al embotellado de bebidas jarabeadas gasificadas, soda limón, cola tigrina y sus conexos. En este escenario recibimos el apoyo del CITE Agroindustrial ICA con el financiamiento de Innovate Perú. Nos hicieron una capacitación del Lean Manufacturing. El Lean Manufacturing ha sido una herramienta que nos ha permitido organizar nuestra empresa. Gobierno del Perú. El Perú primero.